Muy buenas tardes a todos y a todas, tanto a las alumnas y a los alumnos que nos acompañan aquí, como a los espectadores que nos siguen en YouTube. Mi nombre es Abe Barrera y bueno, les quiero agradecer muchísimo por formar parte de este seminario Vinditas. También le doy las gracias a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a la Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura y a la Cátedra Rosario Castellanos, así como a la Coordinación para la Igualdad de Género. Es un gusto muy, muy grande para mí presentar el día de hoy a perdón, a Mari Carmen Ambriz, que nos acompaña con el tema de Mujeres en el País de Montaigne, el ensayo Ensayistas Mexicanas en el Siglo XX. Y Mari Carmen Ambriz nació en la Ciudad de México en 1970. Ella es crítica literaria, es ensayista, periodista cultural y editora. Estudió periodismo y letras hispánicas. Es compiladora de la antología La mirada del centauro. En 2002 obtuvo el premio Timón de Oro por el ensayo La cabeza de Moby Dick. Y en 2000 publicó Entre la pluma y la brújula, recopilación de crónicas, reportajes y entrevistas. Actualmente tiene una columna de crítica literaria en el diario Milenio. Adelante, querida Mari Carmen, estamos ansiosas de escucharte. Muchas gracias, Abe. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo les voy a hablar del ensayo, pero a mí me gustaría partir de una definición del ensayo. No va a ser el ensayo académico al que muchos de ustedes están acostumbrados. Es un tipo de ensayo más de creación literaria, más lúdico. Entonces, vamos a partir de los orígenes del ensayo y luego les voy a hablar de estas mujeres que lo han estado practicando. Algunas de estas mujeres no han sido incluidas en antologías, en su momento no se hablaba de ellas y después empezó a conocerse más de estas autoras y algunas de estas escritoras destacan más en otros géneros, pero se olvida que han contribuido también a ejercitar este tipo de ensayo. Entonces, bueno, es una revaloración de estas autoras pensando principalmente en la calidad literaria. Ellas han sido excluidas, pero también por un cierto desconocimiento o a lo mejor por esta situación de que no las valoraban tanto por ser mujeres. A las desde principios de siglo hasta 1950, más o menos, pero después sí empezó a haber una cierta valoración, quizá no dedicado así como al ensayo con esta visión que tengo, y yo las imagino a ellas en una especie de fiesta, la fiesta inolvidable. Porque para ellas, para otros críticos literarios, para otras personas fueron olvidables. Entonces ahorita yo a ellas las imagino en esta fiesta inolvidable en donde vamos a recordar qué es lo que hicieron, cómo fueron sentando las bases para este tipo de escritura y bueno, espero que les sea de interés. Ahora, el ensayo es esa bestia mitológica. Voy a compartir pantalla. Mujeres por el País de Montaigne, ensayistas mexicanas en el siglo XX. El ensayo es esa bestia mitológica que Michel de Montaigne observó como un instrumento indispensable en el examen de toda clase de asuntos. ¿Cuántos de sus recorridos por el alma humana habrán iniciado con un viaje sedentario a partir de su famosa frase, qué sé yo? ¿Cuántas veces habrá respondido a la pregunta agustiniana, ¿qué es y qué puede un hombre? Yo soy la materia de mi libro, contestaba. ¿A cuántos títulos habrá recurrido para delinear sus paseos, los sueños que aquí veis, cómo los nombra? Como apunta Adolfo Bioy Casares, el ensayo es el único género literario que cuenta con un progenitor. Montaigne se encarga de establecer las bases y al mismo tiempo la consolidación de lo que Javier Villaurrutia llamó una literatura de ideas. Hay un aspecto inseparable del ensayo, la hibridez,
la interrelación de otros elementos para la afirmación de su especie. Tal vez por eso el ensayo sea más dúctil de todo, sea el más dúctil de todos los géneros literarios. Para Alfonso Reyes, tal vez pensando en Bergson, la esencia pendular del hombre lo pasea del acto a la reflexión y lo enfrenta consigo mismo a cada impulso vital. Voy a empezar hablando de Laura Méndez de Cuenca. Laura Méndez de Cuenca tuvo una vida un poco turbulenta porque, bueno, tuvo un amorío con el poeta Manuel Acuña, queda embarazada, su hijo muere y el poeta Manuel Acuña pues ya se había suicidado unos meses antes, ¿no? Entonces era mal visto que ella pues había tenido un hijo con un hombre sin haberse casado, y otro poeta, Agustín F. Cuenca, se casa con ella y, bueno, pues establecen una familia. Después ella queda viuda, y cuando ella queda viuda, entonces realmente empieza su carrera literaria. Tiene como una especie de liberación con esa viudez, y ella ya no se tiene que dedicar al desarrollo de sus hijos, porque ya más o menos están haciendo su vida, y ella puede dedicarse ahora sí a la literatura. Y entonces, bueno, empieza Laura Méndez de Cuenca a escribir cuento, a escribir ensayo, a escribir mucho en periódicos, a escribir novela corta, y bueno, ya algunos de ustedes a lo mejor ya la habrán escuchado, pero a mí me interesa resaltar que hubo dos mujeres muy importantes para que ahorita habláramos de Laura Méndez de Cuenca. Una de ellas es la historiadora Mila Dabasant, que ella lo que hace es recopilar, primero hace una biografía de Laura Méndez de Cuenca y en el 2010, y luego recopila la obra completa, que son 4 tomos, ahí está uno de ellos fotografiado, y entonces ahí recopila toda la obra de Laura Méndez de Cuenca en siglo XXI. Ahí vamos a ver, estoy tapando una foto de Laura Méndez de Cuenca, a ver si la podemos mover, ahí está. ¿Qué pasa con Mila Dabasant? Que ella va a recopilar, que nos va a contar la vida de Laura Méndez de Cuenca, y pues empezó a haber críticos literarios, más que críticos, investigadores literarios que empezaron a hablar de ella. Yo pensaría que desde el 2000, más o menos 2003 al 2005 o 2006, pero es la investigadora Leticia Romero Chumacero la que nos va a dar esta visión feminista que necesitábamos para entender muchos escritos de Laura Méndez de Cuenca. Entonces, Laura Méndez de Cuenca va a tener esta situación de escribir lo que está viviendo la mujer, y también acerca del hogar en México, cuál era el papel de la mujer en ese momento. Incluso participó en una revista literaria, pero como que su vida literaria siempre tenía algo que no la dejaba desarrollarse completamente, ya fueran críticas o ciertas actitudes misóginas hacia ella. Méndez de Cuenca es una autora interesante porque, aunque ustedes no lo crean, estaba ella ya leyendo a autores ingleses y también traduce a Edgar Allan Poe, y va a tener ella, por ejemplo, una visión muy cosmopolita, muy diferente a las autoras que estaban escribiendo en el siglo XIX, mexicanas, ¿no? A ella la veo como unas generaciones adelante con esas lecturas que tenía. Estaba muy hacia lo que estaba escribiendo Solá, hacia lo que escribía el autor de Otra Vuelta de Tuerca, Henry James, y bueno, entonces así este es su desarrollo literario. Laura Méndez de Cuenca fue una autora que se mantuvo siempre al día en sus lecturas. Como viajera constante, estaba informada de lo que se escribía tanto en América del Norte como en Europa.
aunque sus mayores apegos se encuentran en la literatura de lengua inglesa, es claro que leyó a Zola y que le atrajo la bestia humana, esa percepción del camino como avance hacia el abismo. Lo bestial aparece desde el primer párrafo de La venta del chivo prieto, que es una novela corta, en donde se juega con las transformaciones posibles de quien relata la historia. La manera en que Méndez de Cuenca aborda el ensayo es a través de artículos de opinión y de una biografía que hace de Obregón. En sus artículos de opinión da una visión sobre la mujer mexicana en el ámbito cultural y en el papel que le toca representar a nivel social. Fue la única que logró incursionar en todos los géneros literarios, poesía, novela, cuento, ensayo, traducción, crónica de viaje, periodismo, educación, biografía, y además consiguió que casi todas fueran publicadas de forma exitosa en antologías, periódicos y revistas mexicanas más destacadas en esa época. Puede decirse que los trabajos de Laura Méndez de Cuenca eran la extensión de su alma y temperamento, pero también un reflejo de su visión social, política, educativa y revolucionaria. Buscaban impulsar los derechos de las mujeres, combatir la ignorancia y la marginación, además de promover el desarrollo de México a través de la innovación educativa. En estas obras, la escritora relató los múltiples aspectos de la historia social y cultural del México que le tocó vivir intensamente y a través de los cuales transitó los gobiernos conservadores y liberales del siglo XIX, el imperio de Maximiliano, la República restaurada, el porfiriato, la Revolución Mexicana. Esos fueron algunos temas que ella abordó. Y aquí tengo una cita. La evolución feminista en México se está realizando cabal. En su aporte, la mujer es más firme, en su conducta menos débil, en sus resoluciones se gobierna por el buen sentido y las dicta y las sostiene con energía. No ha menester como el hombre tener un afecto o una simpatía muy individual e íntima como punto de mira en su estandarte para llevar a cabo una obra de bien y de justicia. Puede ser Pericles de Aspasia, Dante sin Beatriz, Rafael sin Fornarina. Su tendencia va por el bien del mismo, su ideal está en la dicha de la humanidad. Solo la mujer sabe amar sin esperanza de compensación y sufrir sin aguardar premio alguno. Anota en un artículo publicado en El Mundo Ilustrado en México en 1906. Siguiente, por favor. Las críticas que recibió Laura Méndez de Cuenca por parte de Clorinda Mato de Turner y Carlos Amezaga. Estos dos personajes eran escritores peruanos. En el caso de Clorinda Mato de Turner, pues era una escritora muy conservadora y a ella le incomodaban los escritos de Laura Méndez de Cuenca y ella se sentía profundamente ofendida al leer a Laura Méndez de Cuenca. Entonces, entre ellos dos armaron una serie de críticas a Laura Méndez de Cuenca. La interpretación la hace la investigadora María Milagros Rivera, consignada por la investigadora literaria mexicana Leticia Romero Chumacero. A Laura Méndez de Cuenca se le invita a escribir virilmente. Se le dice virago desaforada. Se presume que hay mujeres ilustras, insólitas, en un orbe de mujeres incapaces. Se le dice que la admiración desmedida la convierte en anormal, en un monstruo. Cuando ella se expresaba que admiraba a tales autores. Se habla de la domesticación en su escritura, cuando se le atribuyen cualidades supuestamente femeninas, la discreción y la ternura. Estas son las características que critican en Laura Méndez de Cuenca y la manera en que es atacada. Entonces, para que vean que no tuvo nada, una nada cordial bienvenida literaria. Hay que mencionar que en México es José Emilio Pacheco quien hace una referencia interesante a la presencia de Laura Méndez de Cuenca antes de que se dé este boom
orquestado gracias a la iniciativa de Milada Bazant, rescatando la vida y la obra de Laura Méndez de Cuenca. Ahora voy a abordar a Antonieta Rivas Mercado. Ella, pues como varios de ustedes la recordarán, fue mecenas de los contemporáneos. Murió dejando sin publicar, sin terminar y sin ordenar la mayor parte de sus escritos, totalmente desconocidos por el público y descuidados por la crítica. De poco sirvió que en 1975 Isaac Rojas Rosillo publicara sus cartas y algunos fragmentos en su diario, que se llama 85 cartas de amor y otros papeles, eso fue por la Universidad Veracruzana, o que en 1981 el crítico literario Luis Mario Schneider editara sus ya citadas incompletas, porque no eran completas en ese momento, obras de Antonieta Rivas Mercado, y que Fabián Bradú, años después, hiciera una interesante biografía que ha servido para reafirmar el mito. Esto ha logrado que la crítica lea con atención la página que tiene que ver con su vida, pero sí se ha dejado como a un lado la obra de Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado colaboró en el número 5 de Ulises en diciembre de 1927, por ahí pueden ver la portada, con una durísima reseña al libro de Margarita Nelken, que se llama En torno a nosotras. En ella se ve a una de sus preocupaciones en su obra, su reflexión acerca de las transformaciones y reivindicaciones de la mujer en la modernidad. Una de las obsesiones más frecuentes en sus posteriores escritos es el rechazo visceral a lo prominente en Estados Unidos. En esta ocasión, al sufragismo igualitario, agresivo y totalitario, representado por uno de los personajes de Nelken en este libro, con cierto prototipo de pedantería. Los especialistas en la obra de Antonieta Rivas Mercado son Fabián Bradú y la investigadora Taide Acosta Gamas, que el año pasado recopiló la obra completa de Rivas Mercado en 2 tomos en la editorial Siglo XXI. Es un trabajo que actualiza las aportaciones de las obras anteriores como Antonieta y de los epistolarios. Y bueno, en esta obra podemos conocer más de los ensayos que escribía Antonieta Rivas Mercado y que bueno, ella, como les decía antes, fue una mecenas, una mujer con mucha visión acerca del futuro de los contemporáneos. Novo tenía en especial estima por Antonieta Rivas Mercado y también otros escritores como Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Celestino Gorostiza, Roberto Montenegro, Julio Castellanos y Manuel Rodríguez Lozano, estos últimos pintores, claro. Bueno, pues Es un pendiente que tenemos que leer a Fabián Bradú, claro, pero también a la obra de Antonieta Rivas Mercado. Luego pasaríamos a otra escritora que es, la cita que hago de, bueno, que yo tomé de Antonieta Rivas Mercado, dice, las mujeres mexicanas, ahorita lo quito, a ver. Las mujeres mexicanas en su relación con los hombres somos esclavas, casi siempre consideradas como cosa y lo que es peor, aceptando ellas serlo, sin vida propia, dependiendo del hombre, le siguen en la vida, no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho, incapaces de erigirse en entidades conscientes, toleran cuanto del hombre venga. El resultado es que no estima ni respeta a la mujer. Es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se las eduque e instruya, que se cultive su mente y aprendan a pensar. Puede repugnarle a la mujer emplear la lógica masculina, pero como no ha elaborado una propia, antes de preconizarle que lo haga, más vale urgirla o a que venza su resistencia y aproveche la existente.
Bueno, esta sería la cita de Antonieta Rivas Mercado. Ustedes, yo creo que Laura Méndez de Cuenca todavía tenía una visión, ahí está bien, gracias, más adelantada que Rivas Mercado, pero bueno, esa era una actitud que tuvo ahí en ese ensayo. Viene esta revista femenina. Ya les había dicho que Laura Méndez de Cuenca había participado en una revista, pero esa revista en donde estuvo Laura Méndez de Cuenca no tuvo pues cierta repercusión ni tampoco ciertos comentarios de la crítica, como que no fue muy tomada en cuenta, aunque es importante las reflexiones que hace sobre la mujer Laura Méndez de Cuenca. Esta revista Rueca fue de 1941 a 1952 y fue fundada por Carmen Toscano. Las colaboradoras eran María del Carmen Millán, una especialista en literatura mexicana y antologadora, Margarita Paz Paredes, Emma Zarzo, Marta Medrano y Elena Beristain, que no sé si siga dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras, pero hace tiempo sí. Vamos a ver la siguiente. Bueno, está aquí un comentario que hace José Luis Martínez acerca, es en un apartado del libro Literatura Mexicana en el siglo XX, hay un apartado que se llama Literatura Femenina. Yo nada más estoy tomando sus palabras, no puse nada que no le correspondiera, porque hasta así puso que se llamaba Mujeres Sabias y Preciosas Ridículas. Por un lado están las señoritas de edad, muy sabias, muy eficaces, educadoras, obstinadamente feministas, pero ellas mismas sólidas, dueñas de la más disimulada o grotesca feminidad. Y por otro, cierto tipo de mujeres empeñadas en llamarse poetisas, pero más bien libertinas que poetisas, y cuyo abandono de sus tareas tradicionales no ha sido justificado por una educación, siquiera fuese rudimentaria. Abrazan estas el oficio del escritor, antes su mentida autonomía moral que sus ascéticas exigencias, y el escribir poesía es en sus manos el penoso ejercicio de la excrescencia de sus irregulares humores. Las unas tratan de borrar o disfrazar su naturaleza, las otras la prostituyen tras una costra de literatura. ¿No era posible acaso que unas mujeres tomaran valiosamente la pluma y continuaran sintiéndolo? Escribe José Luis Martínez en el apartado dedicado a la literatura femenina en Literatura Mexicana del siglo XX, 1910-1949. También me gustaría hacer este comentario que José Luis Martínez, el gran ensayista y antologador, especialista en literatura mexicana, en sus libros de ensayo no consigna a ninguna mujer. Creo que él se queda hasta los ensayos que escribe Monsiváis. Y bueno, curiosamente, Monsiváis es un autor que siempre nos está hablando de la discriminación a las mujeres, a los indígenas y a las personas con de la diversidad sexual. Entonces, bueno, ahí vemos hasta dónde era la visión que tenía José Luis Martínez. Bueno, vamos a pasar ahora a otra autora. Para mí es fundamental Rosario Castellanos, pues no solo como poeta, como novelista, sino como ensayista. Si ustedes, yo les recomendé dos libros en especial en esta sesión, Mujer que sabe latín, y otro de Cristina Rivera Garza que se llama Había mucha niebla o humo o no sé qué. Los ensayos que está haciendo Rosario Castellanos tienen una serie de propuestas que son muy actuales, una crítica que también se puede aplicar al tipo de situaciones misóginas que vivimos actualmente, y bueno, ella los publicó en 1973. Por ahí tenemos ahí una foto que vemos ahí que como que está liderando ese grupo de intelectuales, o que en ese momento le dieron así como el centro. Vemos a
Carlos Valdés, a Juan Rulfo, luego por ahí está José Emilio Pacheco, al centro está Rosario Castellanos, luego está Alberto Dalal y sentado está Juan García Ponce, y bueno, pues como que parece que es un salón de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, Rosario Castellanos, ¿qué pasa con? Va a tener una influencia de Virginia Woolf y tiene ciertas coincidencias con Laura Méndez de Cuenca en su manera de ver a la mujer. Rosario Castellanos exploró lo que significa ser mujer, cuestionó los papeles históricos otorgados a las mujeres, criticó las restricciones sociales impuestas a ellas por los hombres. Si esto no sucedía con las mujeres de todas las clases sociales en México y en todo el mundo, ¿qué pasaría con las mujeres indígenas de Chiapas? Ellas son víctimas de una doble discriminación, la misma que padecen el resto de los mexicanos indígenas y la que les impone la propia condición de mujeres dentro de sus comunidades. Lo sabía porque desde muy pequeña Rosario Castellanos vivió con su nana en Comitán. Lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? Dijo Rosario Castellanos a Emmanuel Carballo en una entrevista publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana, un libro en donde el crítico literario revela que para él, Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. En una sociedad como la nuestra, organizada en torno a conceptos diseñados por los hombres para su propio beneficio, Rosario Castellanos desterró el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación. Se habló de igual a igual con ciertos aspectos con escritores de sus años tan valiosos como Jaime Sabines y como Carlos Fuentes. Castellanos es feminista. En 1950 se atreve a cuestionar el papel de la mujer y asimila de Virginia Woolf y de Simone de Beauvoir el cambio que se requiere para dejar atrás el patriarcado. A partir de entonces se aficiona al ensayo. En este género recibe la influencia de Virginia Woolf a través del libro que ustedes ya conocen, por supuesto, una habitación propia o un cuarto propio, donde encuentra un concepto que la sedujo de inmediato, la idea de que la mujer que quiera ejercer su vocación de escritora necesita en primer lugar conseguirse un cuarto propio, que la aísle de la contingencia de la atención al hogar. Desde entonces, para ella el ensayo será básicamente una reflexión de los procesos creativos. Rosario Castellanos no tuvo que emprender los actos temerarios de las sufragistas, que seguramente fueron indispensables en su época, porque el tipo de rechazo que la mujer encuentra en la sociedad fue haciéndose cada vez más sutil. Pero el tema de la discriminación y la marginación siempre fue para Rosario Castellanos muy importante y se topó no solo con casos en Chiapas, sino también con el papel secundario al que estaba relegada la mujer en prácticamente todas las facetas de la vida en la Ciudad de México. Es importante destacar que ella abordaba el tema desde el punto de vista de la academia y no de la política. Rosario nunca convirtió la fama que iba ganando como escritora para pregonar desde allí el feminismo, sino que desde que era estudiante se mantuvo muy cerca de los temas que la habían originado, que le habían interesado y que ella no dejaba de observar. Las pequeñas marginaciones cotidianas que ocurrían en la ciudad, las grandes discriminaciones que sufrían las mujeres indígenas, específicamente en Chiapas. Mujer que sabe latín reúne ensayos sobre varias mujeres sobresalientes en el mundo intelectual en el siglo XX, como Virginia Woolf, Doris Lessing, Silvina Ocampo,
Ulalume González de León, María Luisa Bombal, por mencionar algunas cuantas. En el ensayo, Si poesía no eres tú, entonces ¿qué? Título que se sale de los estrictos marcos que percibe la academia, afirma que mediante la risa es el primer testimonio de la libertad que se ha sentido libre para iniciar un diálogo al tú por tú con los hombres más honrados, es decir, con los otros escritores. El feminismo en México no puede entenderse si no se revisa a Rosario Castellanos. Y ¿por qué me detengo tanto en Rosario Castellanos? Porque vemos una serie de artículos, publicaciones que nos llegan de otros países y hay que partir que no solo hay un feminismo, hay varias maneras de ejercer el feminismo, pero a nosotros en México se nos olvida que Rosario Castellanos ya tenía unas reflexiones avanzadas y que hay veces que la olvidamos en ese libro Mujer que sabe latín. La siguiente autora de la que voy a hablar es Inés Arredondo. Está la cita que tomo de Rosario Castellanos. Dejemos a un lado las diatribas tan vulgarizadas de Schopenhauer, los desahogos tan esotéricos de Wegener, la sospechosa ecuanimidad de Simmel, y citemos exclusivamente a Moebius, quien con tenacidad germánica organizó una impresionante suma de datos para probar científica irrefutablemente que la mujer es una débil mental fisiológica. Es una cita fuerte que hace Rosario Castellanos en este libro que lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Está disponible en cualquier plataforma digital. Y luego también, ahora sí pasamos a Inés Arredondo. Inés Arredondo es una autora mexicana más conocida por cuentista, pero también tiene unos ensayos interesantes. Inés Arredondo nace en Culiacán, Sinaloa, en 1928. Y bueno, el Fondo de Cultura Económica, ahí ven la portada, en 2011 publicó una selección de ensayos a cargo de Claudia Albarrán. El prólogo de Albarrán introduce al lector en la escritura de Inés Arredondo a través de una atinada metáfora. En los límites de la llama, metáfora que es, a su vez, traducción hecha por la misma Arredondo de un texto de Éluard Jäger sobre la escultura contemporánea, incluido como apéndice del volumen. Una llama que ilumina la oscuridad y nos obliga a ver, a leer, pero también una llama que es amenaza de destrucción y muerte, que se coloca en la frontera, que es el límite entre el quemar y calentar. La llama de los ensayos y artículos publicados ilumina, por un lado, la faceta poco conocida de crítica y promotora cultural, y por el otro, el escenario cultural y literario de México de la segunda década del siglo XX, objeto de interés, análisis y crítica de la autora. Vale la pena recordar que Inés Arredondo, junto con Juan García Ponce, Huberto Batis, Juan Vicente Melo y José de la Colina, formaban parte de la generación del medio siglo, caracterizada por su interés en dar a conocer, a través de la reflexión crítica, las obras de la literatura clásica, como de la producción reciente. Cuatro ensayos escritos entre 1973 y 1980 integran la última selección del volumen. El análisis de Canto General de Pablo Neruda, centrado en el tema de la tierra mítica, la gran madre, la tierra de Hispanoamérica, es el objeto de estudio del primero de estos textos. El segundo es un estudio biográfico sobre el escritor del grupo de los contemporáneos, Gilberto Owen, que también era de Sinaloa como Inés Arredondo. El tercero y cuarto de estos ensayos corresponden a analizar la obra de Jorge Cuesta. Es el más extenso de los ensayos y se titula Acercamiento a Jorge Cuesta. Inés Arredondo lo escribió como una tesis para optar por el grado de licenciatura
en Lengua y Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, pero él luego hizo una serie de modificaciones a ese texto y se incluye en este libro. En lo personal, yo les sugiero que no tomen, que no se pierdan de este libro un ensayo que se llama La cocina del escritor, en donde traza todo un mapa literario de las influencias de su obra, de cómo se hizo escritora y de cómo los autores fueron siendo importantes en su literatura, y habla de la generación del medio siglo. Me gusta mucho esa metáfora que hace Inés Arredondo de la cocina del escritor, porque si yo pensara que si alguna vez con la escritora Ana García Bergua, en Facebook ella proponía que dijéramos qué parte de la casa pertenece a cada género literario. Entonces yo le dije, pues el ensayo, la cocina y el ensayo están íntimamente ligados. Y ella me decía que no, yo decía que sí, pero nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero yo le expliqué mi versión. El asunto es que estando en la cocina, pues uno debe de tener una serie de ingredientes necesarios para ir preparando lo que vamos a estar pues el platillo, lo que vamos a cocinar, y bueno, y a la hora que estamos haciendo un ensayo, pues estamos consultando una serie de obras, pero también tenemos que tener esa visión precisa hacia dónde queremos llegar, porque si no tenemos un rumbo fijo, pues lo que vamos a tener en la escritura no va a tener la misma importancia que nosotros quisiéramos. Entonces, yo sí imagino a un ensayista metido en la cocina, y cuando yo leí ese libro de Inés Arredondo con esa reflexión, haciendo esa metáfora, pues estuve más de acuerdo con ella. Vamos a pasar a la cita de Inés Arredondo. Dice, yo respeto a quien escribe folkerianamente, y ahorita les sigo con la otra. O con ejemplos más recientes, tomados sobre todo de la moderna literatura norteamericana, pero no me dejo engañar en cuanto a su intencionalidad moral. No es difícil descubrir al novelista que hace un embrollo o una repetición constante de los temas y las subhistorias de su novela por torpeza o por estar en consonancia con la última palabra que se ha dicho en inglés o en francés sobre la nueva perspectiva novelística. Esta es una cita que forma parte de la antología Ensayos. Ese concepto de francés que critica, estoy pensando que es el Nouveau Roman. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente autora. Ah, no, perdón, aquí está nuestro paréntesis importante de la revista literaria Reguilete. La revista literaria Reguilete, fue de 1965, por ahí están cuatro de más. La segunda época fue de 1966 a 1970. Fue fundada por Beatriz Espejo y las colaboradoras eran Margarita Peña, ella una ensayista, ella más bien académica. Margarita Peña ha rescatado a la literatura del siglo XVI, XVII y parte del XVIII, que se escribía en la Nueva España, y que, bueno, en un momento estuvo censurada, o como ella le dice con un mejor término, amordazada, y no se hablaba de ella en la Nueva España, sino después. Luego tenemos a Carmen Rosenberg, Blanca Malo, Elsa de Llerena, Lourdes de la Garza y Carmen Andrade. Estas mujeres van a hacer la revista Reguilete y va a tener ese corte feminista. Algunas eran académicas, otras eran escritoras, otras eran y les va a interesar hacer ensayo, reseña literaria, crítica. Y bueno, que las mujeres hablen de la cultura en México. Vamos a la siguiente. Margot Glantz. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Muchos la ubicamos como novelista.
pero ella también es una talentosa ensayista y tiene una manera muy, muy interesante de hacer novelas que está relacionada también con el ensayo. Las Matrioshkas de Margot Glantz. Margot Glantz no es una escritora convencional. Su trayectoria literaria cuenta con varios rostros. En ella, los años dedicados a la investigación literaria germinaron en nuevas inquietudes y trazos, elasticidades de la cavilación. Todo ese conocimiento sobre Sor Juana, a quien nombra su caballito de batalla, su dedicación al estudio de vidas de monjas coronadas y demás autores novohispanos del siglo XVIII, ¿acaso podría decirse que los tuvo condensados en espera de que algún día serían parte de los andamios de libros no académicos? Luego vino su interés por explorar géneros no tradicionales que fluctúan entre la biografía, la autobiografía, el relato, libros de viajes literarios y crónicas. En la mayoría de sus libros el ensayo es el eje central, mientras su prosa adquiere el tono anecdotario, registro de obsesiones literarias, gráficas, musicales, filosóficas, científicas, corporales y de la vida cotidiana. En la escritura de Margot Glantz no hay otro lugar para la ficción que se entreteje con un enfoque En la escritura de Margot Glantz no hay lugar para la ficción que se entreteje con un enfoque costumbrista y anquilosado. Habría que remontarse al siglo XIX y recordar lo que Melville dejó plasmado en ese impresionante fresco de la literatura del mar que retrata la lucha del capitán Ahab contra el cetáceo y considerar cómo se presenta ese parteaguas de la prosa que se alienta de la no ficción. Así como Melville explora en el mundo de los cetáceos y las profundidades del océano, Margot Glantz hará lo suyo en la música, el arte y la ciencia, principalmente en una de sus novelas más logradas, El Rastro, que es de 2002. No es descabellado referirse a la obra melvilliana y a Margot Glantz si se toma en cuenta los homenajes que realizó la autora a Moby Dick en 200 ballenas azules y Síndrome de naufragios. Escribe en sus 200 ballenas azules, obras reunidas en la narrativa en el Fondo de Cultura Económica, y aquí está esa cita. Dice, Melville nos llama a través de Ismael, siempre perchado en el alto horizonte del barco cisterna, cisterna llena del precioso líquido que ilumina las tinieblas y preside las mesas del banquete. El interior del barco está tapizado con los grandes rollos trenzados, imitando la cabeza de la ballena virgen antes de que la toque el aire. El barco se inclina y su quilla marmórea se tiñe de rojo y se cubre de figuras siniestras decapitadas por las danzas barbadas de los arponeros. Hasta aquí la cita de Margot Glantz. Me gustaría referirme también al libro de Margot Glantz antes de pasar a otra autora que se llama Por breve herida. Este lo publicó en Sexto Piso en el 2016. Como ya lo he hecho en otras ocasiones, Margot Glantz recurre a la fragmentación narrativa para deambular por sus obsesiones literarias. En una amena y lúcida forma de abordar el ensayo, la autora ofrece un libro abierto integrado por reflexiones breves, pasajes de la memoria, registro oral, mapa intelectual. Habría que recordar Saña, un libro que a muchos lectores les pareció un volumen raro, inclasificable, sin dejar de enriquecer. Margot Glantz se siente cómoda cuando impera la brevedad en sus cavilaciones. Recurre al uso de la primera persona, deambulan por sus páginas las referencias precisas para engarzar el tema que desea destacar y además cuenta con la habilidad de recuperar estampas del pasado. Todas esas medidas las pone en práctica, tomando en cuenta que sus libros pertenecen a la mejor estirpe del ensayo, el estilo inglés. En Saña, la autora insistía, una vez empezadas las cosas importantes, jamás deberían permanecer inconclusas. Basta ensañarse para lograrlo. ¿Cuáles son esas cosas importantes del libro Por breve herida? En primer lugar, hay algo interesante en este libro que destaca la autora. Los dientes. Todo lo que se resalió
todo lo que se relaciona con mostrarlos, higiene bucal, dolor, visitas al dentista, remedio, no solo los dientes de los seres humanos, también le interesan los dientes de los canes o en particular las fangs de Drácula. En segundo término, se encuentran las artes plásticas, la música. Pintores como Francis Bacon, Van Gogh, Picasso, Monk, son en quienes tiene puesto el ojo para hilvanar varios asuntos. Bach, en diversas de sus partituras, es convocado una y otra vez, así como Stoker, Poe, Benjamin, Graham Greene, entre otros. Por ejemplo, aquí trae a cuento a Graham Greene en una de las sesiones que debe de acudir al dentista, y bueno, pues le extraen una muela, y para aminorar el dolor, el dentista usa cloroformo. Y recuerda que los dientes han sido protagonistas en la narrativa de Thomas Mann y de Chekhov. Habría que reconocer la minucia de la escritura al recuperar la cita precisa, la referencia necesaria, que da la pauta para abordar algo trivial y a la vez importante como la dentadura. ¿Qué significa soñar cuando se nos caen los dientes? Cuando de ellos se asoma en la boca, cuando todos ellos se asoman en la boca de María Callas cuando canta la ópera, ¿por qué en El grito de Edvard Munch no se muestran los dientes? ¿Qué hace un escritor en la antesala del infierno? Es como esperar a que le toque el turno para acudir a su cita con el dentista. Margot Glantz aprovecha para leer y se ocupa de una serie de disertaciones que acaso podrían traducirse como la bitácora de un ensayista que no cesa de llevar a la literatura el arte de las matrioshkas, descubrir historias dentro de otras que embonan a la perfección. Bueno, y luego pasaría a la siguiente autora, que es Esther Seligson. Esther Seligson es una autora que no ha sido muy bien comprendida por la crítica literaria, siempre como que la ubican por sus obsesiones, por su interés en reflexionar sobre la escritura, sobre la religión, pero no ha sido muy bien comprendida. A mí me gustaría que cada vez hubiera más lecturas relacionadas con su obra, que es muy interesante. Hay quienes tienen la habilidad de pelar una manzana sin que la cáscara se fragmente, y entonces se forma una especie de pergamino rojo, casi inquebrantable. Esa imagen de la manzana que les conté, remite a la escritura de Esther Seligson. Es circular, profunda, contenida, atávica, introspectiva, en movimiento sutil y revelador. Ahí tenemos una portada de un libro que se llama Todo aquí es polvo. Es el libro más personal de Esther Seligson, porque tiene que ver un poco con el ensayo al estilo de Virginia Woolf. El primer texto es algo también muy biográfico, se lo dedica a su madre y después a su padre y después a sus familiares hasta que llega a sus hijos. Y son textos muy personales que luego tienen que ver con ella, con sus viajes, con este desprendimiento de lo material y volverse más espiritual y ser cada vez ese espíritu que escribe, que es el motor de lo que siempre está reflexionando ella con la ayuda de otros poetas, por ejemplo, Edmond Yavés. ¿Qué pasa con Esther Seligson? Que lo que nos va a contar también es demasiado fuerte, como por el hecho de haber perdido a su hijo. Pero ella a través de la escritura logra ir sobrellevando esa herida, porque yo no me atrevería a decir que es curar, sino poderla sobrellevar. La escritora chilena Marcela Serrano, en una novela que se llama El Manto, refiere que no existen palabras en español para cuando muere una hermana o fallece un hijo, y tiene razón. Para lo demás sí decimos viuda, huérfana, pero se carece de una palabra designada para cuando una mujer pierde un hijo, quizá porque el dolor es inmenso y ningún vocablo puede representarlo. La forma que elige Esther Seligson para despedirse de su hijo aquí queda consignada en un poemario que se llama Simiente,
Y el Kadish del doliente es una oración que rezan los judíos en honor del difunto para conmemorar su vida. Cuando se cumple un año del descenso, recurren al Yasser. Ella, a través de su escritura, empezó a intentar reconstruirse. Yo tomo ese verso de la escritura de Esther Seligson, que es muy, muy representativo de ella. Es columpia tu vuelo entre mis versos más que un recuerdo. Quiero el tono de tu voz, sonriente, travieso, burlón. Y si llora, agua de riego el llanto, luz de mediodía la tristeza. Retoma como sea que fuere, devuélveme la voz. Devuélveme tu voz, perdón. Adrián Joskovich Seligson reaparece en varios de sus libros. Es una presencia fáustica constante. Así lo observa la autora, desde simiente hasta todo aquí es polvo. El título de este libro, de todo aquí es polvo, proviene de un verso de Genei Beltrán Félix citado por Esther Seligson. Se desdobla el viento en remolinos que enturbian la vista. Todo aquí es polvo. Si existe un común denominador en la escritura que fluye en de Esther Seligson, es que fluye en espiral, como ocurre en los libros antiguos de la literatura hindú, dado que se cuenta y se recuentan las madejas que van tejiendo el tapiz de esa luminosa conciencia. En ese recuento de los años y daños, se forma con Tomás y Cáustica a través de la prosa intimista, comparte el gozo de estos instants of Beggy, a la manera de Virginia Woolf, resplandezores fulgurantes, que también fueron parte de Narcia, nombre con el que un sabio cabalista rebautizó a la autora antes de que abandonara Jerusalén. Seligson era hija de un relojero. Desde sus primeros años fue testigo de cómo mecanismos diminutos y exactos embonan a la perfección y aún así, sin previo aviso, cesaban de funcionar de manera categórica. Aquí viene la cita que tomo de aquí, es de todo aquí es polvo, está mal, todo aquí es polvo, perdón. Como el día que falleció su madre y su corazón detuvo el vaivén, con un simple track, claro, preciso, seco, ni espasmos ni estertores, ni siquiera un suspiro. Creo que dejó de respirar mucho antes de que el corazón cesara de latir, pues el hábito de vida, ese que llaman alma, ya se había seguramente integrado a su origen divino y dentro de la osamenta solo quedaba el vacío, la roca de Sísifo detenida en la cresta de la montaña ingrávida. Registra Esther Seligson en Todo aquí es polvo. Bueno, antes de pasar a la siguiente autora, a mí me gustaría comentar que el 8 de febrero se cumplió un año una década sin Esther Seligson. A ella le hubiera gustado que sus cenizas quedaran dispersas en el río Tajo, desde Toledo, para unir sus amores. El segundo mes del año que ella falleció es febrero. Es el mes de su partida y curiosamente es la época que la motivó a decir ante un día soleado en la Ciudad de México, en febrero azulean las jacarandas. El azul se exhibe como una premonición, porque para ella, cito, la muerte ha de ser entrar en un mar infinitamente poroso, azul zafiro, brillante, traslúcido. Ahí termina la cita. La siguiente autora es Cristina Rivera Garza. A mí me gustaría hacer aquí ahorita un paréntesis porque de todas estas autoras que yo les vine hablando, estaban en orden cronológico, pero aquí con Cristina Rivera Garza es como que la entrada de la modernidad de una manera vertiginosa, de un tipo de escritura que ya lo vemos en nuestros días. Tuvieron que haberse dado una serie de autoras mexicanas
que haberse presentado una serie de autoras mexicanas antes para llegar a Cristina Rivera Garza y que hiciera esta especie de interacciones entre el ensayo y la novela, pero también muy relacionado todo esto con esta modernidad, que entiéndase ahora las nuevas tecnologías, el internet, el Twitter, todo, de todas esas cosas reflexiona Cristina Rivera Garza. Ahora, a ella le interesa en especial hablar acerca de una obra específica que es acerca de la vida y obra de Juan Rulfo. Por ahí creo que nos está tapando, pero ustedes ya lo ubican bien, este libro. Había mucha niebla o humo o no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Yo pienso que este libro de Cristina Rivera Garza no fue entendido en su momento, se publicó en 2016 y es una cuestión que atiende más a términos comerciales editorialmente, porque no es una novela, nos la venden como una novela, pero es un ensayo, es una manera que tiene muy particular Cristina Rivera Garza de acercarse a la figura de Juan Rulfo, de ver cómo Rulfo, primero el ser humano tiene que tener distintos trabajos para poder sostener a una familia y también se dedicaba a la escritura. Esa es una parte que Cristina Rivera Garza va en busca de esos lugares y trabajos en donde Rulfo se estuvo dedicando. El otro motivo que tiene es ir viendo todos esos paisajes que vemos reflejados en la obra de Rulfo. Conocer distintos sitios de México y bueno, cómo ella también va reflexionando acerca de la importancia de la novela. La sexualidad femenina en la obra de Rulfo no se había mencionado tanto como lo hace Cristina Rivera Garza. Ella, por ejemplo, menciona situaciones de algo tan común que es la menstruación en las mujeres, está en la obra de Rulfo y Cristina Rivera Garza repara también en ese punto. Y la situación de la sexualidad de la mujer, que la mujer también pueda tener ese gozo, Cristina lo va a explorar y a fin de cuentas ella hace su Rulfo. Yo imagino este libro como una especie de cubo de Rubik que vamos moviendo y vamos moviendo y vamos a tener distintas caras y distintas perspectivas, tanto de Rulfo, de su obra, de lo que está abordando Cristina Rivera Garza, de cómo se va a enfrentar ella a la búsqueda del personaje y de los personajes de la novela de Rulfo. Y entonces, obviamente, es un ensayo, no es una novela. Entonces, no fue entendida este libro en su momento como debió de haber sido. Mucha gente lo criticó porque pensó que era un libro relacionado solamente con Rulfo como escritor, y pues no, es un libro que tiene distintas lecturas y distintas facetas, sensibilidades para en donde uno puede reflexionar. Y bueno, y también quisiera mencionar este libro que estamos viendo que se llama Los Muertos Indóciles, son Necroescrituras y Desapropiación. Aquí tiene que ver un poco con la columna que tenía Cristina Rivera Garza hace años en el periódico Milenio, que se llamaba La Mano Oblicua, en donde ella pues reúne estos artículos y bueno, tiene que ver un poco con esto de que un título que brilla con luz propia entre los escasos estudios internacionales de las escrituras del siglo XXI. No solo por sus afiladas reflexiones sobre espacios emblemáticos y ubicuos como el taller literario o Twitter, sino también por su capacidad de tejer una telaraña entre autores unos más lejanos que otros, autores hermanados por estrategias como la apropiación, la curaduría, la escritura documental, la exofonía o el tuit.
El libro es una explicación de cómo las nuevas escrituras se presentan como contemporáneas a la edad digital, pero también es el guión y la puesta en escena de cómo es posible leerlas y ensayarlas desde el análisis y la crítica. Y bueno, vamos a ver una cita por ahí. En Twitter, todo tiempo está hecho de escritura en su incesante aparecer y desaparecer. Luciérnaga de hoy, no hay tiempo sin escritura. Esa es la primera conclusión. No hay escritura que no sea simultáneamente tiempo que pasa. Esta es una cita de este libro que les acabo de mencionar, Necroescrituras y Desapropiación. Y bueno, ya entraríamos a la parte de las ensayistas más jóvenes. Sería Miriam Abendschulshan, es de 1972, es ensayista y editora. Le interesa explorar, vamos a hacer la imagen, le interesa explorar las maneras que tiene de comportarse el sistema capitalista y específicamente cómo se produce la cultura a nivel individual y de forma colectiva. Es una ensayista que expresa su admiración por Virginia Woolf en un libro que se llama Una habitación desordenada y a la vez habla de influencias, obsesiones, mapas literarios, viajes interiores. Si hay una palabra que la define es la disidencia. La practica a menudo y eso hace que sus textos gocen de buena salud, aunque a veces como lectoras no estemos de acuerdo con sus autores de cabecera. Su libro más reciente, Permanente Obra Negra, Sexto Piso, 2019, es un proyecto de escritura experimental fundado en la copia, la reescritura, el cut-up, el tachado, la activación de máquinas de escritura colectiva y el montaje de citas. Concebida como algo múltiple, se ha publicado como libro, fichero, suajado, además de contar con una interfaz en internet. Y este proyecto lo hizo motivada porque en algún momento de su vida fue ghostwriter, una especie de escritor sombra que crea los textos de una persona. En esta especie de esclavitud de la creación literaria, está entre comillas, porque así se refiere a Abendschulshan, reflexiona y lo hace de una forma creativa sin perder de vista algo muy necesario en estos tiempos, la ironía. Para mí es muy clara la relación literaria con su antecesora, que es Cristina Rivera Garza, por la manera que tiene de abordar las vanguardias. Con estas reflexiones de Cristina Rivera Garza, por ejemplo, acerca del Twitter, uno las pensaría como que, pues, podría ser de algo inmediato y que no va a tener esa trascendencia, pero pensemos que para los lectores de dentro de unos 50 años, una reflexión sobre el Twitter va a ser interesante. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en algo que ustedes deben de conocer, las crónicas de Amado Nervo en el siglo XIX, que son crónicas, cuento, ensayo, todo eso que maneja Nervo a la perfección y con mucha ironía. Ahí tiene un ensayo sobre la máquina de escribir. Entonces, leer ese texto acerca de la máquina de escribir mecánica a 100 años de que se publica es algo interesante y representativo de la época, y ahorita estoy pensando en eso que también reflexiona Cristina Rivera Garza sobre el Twitter, que lo consideramos pues a lo mejor algo que no podría tener esa trascendencia o reflexión, pero pensemos en esa visión futurista y entonces tal vez sí es otra cosa. También voy a abordar a otra autora que se llama Brenda Ríos. Brenda Ríos hace algo, la cita de Vivian se me pasó. De pronto he intuido que el carácter digresivo del ensayo, sus deambulaciones periféricas, guarda un fondo altamente explosivo. El ensayista es un disidente, se rehúsa a ser codificado. Expresa Abendschulshan en Inventar lo posible, Manifiestos mexicanos contemporáneos, es una antología de ensayos publicada en Taurus en 2017.
este manifiesto, bueno, este texto que forma parte de Manifiestos Mexicanos Contemporáneos, lo pueden consultar en la página web de la revista Nexus. Y ahí está ese ensayo de Aben Shunshan, que es interesante su manera de ver esta vanguardia literaria y también su crítica al capitalismo. Ahora vamos, por favor, con Brenda Ríos. Brenda Ríos escribe algo que se llama Raras. Ahí lo vemos, ensayo sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora. Es un libro de ensayos, un compendio con 25 nombres, mezcla firmas consagradas como Carson McCullers, Anaïs Nin, Emily Dickinson, María Zambrano, Inés Arredondo, Clarice Lispector, Dolores Castro, Gloria Gervitz, Elena Garro, Lucía Berling, María Moreno, Xelja López, Verónica Bujeiro, Fátima Vélez, Chantal Malar, entre otras mujeres que se han sentido incomprendidas y que han destacado en alguna faceta de su vida. El punto común es la insatisfacción y acaso la manera en que se reconstruyen. Me recuerda a estos personajes valiosos de la literatura, la evolución que tienen, la manera en que se enfrentan a la vida. Eso los hace auténticas. El estilo de escritura de Brenda Ríos, al abordar el ensayo, lo hace de una manera en que hay una prosa muy suelta, fluye, en sus textos se respira la rebeldía y se exhala tranquilidad. Y bueno, ella habla de viajes, de las cosas que le gustan. Por ejemplo, ese libro que se llama Las canciones pop hacen pop en mí, tiene varias impresiones y varias ediciones de ese libro. Y la siguiente cita que de Brenda Ríos la tomo de uno de sus ensayos. Son dos citas. El hombre representa a la humanidad, la mujer a sí misma, refiere Brenda Ríos en Raras, publicado por Turner. Y la otra cita es de un ensayo de ella que dice: el interlocutor de todo esto eres tú. Sin ti no habría escritura. Esta escritura que ensayo, y no tienes que mover un solo dedo para ello. La escritura es un despliegue en la ausencia. Escribo porque no te tengo. Sustituyo lo que eres por palabras que no son nada. Armo los puentes invisibles hacia ti, cándidos, enredados puentes. Se escribe porque no se puede uno desplazar en la presencia. Se escribe porque el cuerpo no se posee. La escritura es la inmanencia del deseo. Esto está tomado del texto Zapatos, Cachorros y el acto de escribir. Bueno, ella es Brenda Ríos. Antes de pasar a la otra y última autora, ella es la escritora generacionalmente más joven. Ahora sí pasamos. Ella se llama Karen Villeda. Karen Villeda practica no solo el ensayo, también hace novela para niños. La he visto que hace poesía. Y bueno, me gustaría hablar de esto que se llama Vicegrado. ¿Qué es esto de Vicegrado? Pues es un libro de un viaje que ella hace a Europa del Este. Hace que nazca esto de Vicegrado, microensayos literarios de Hungría, Polonia y República Checoslovaca. Karen Villeda, un recuerdo de lecturas, fábulas, poemas de Vistava Zimbrowska, textos de Kertész, entre otras facetas de este libro, cercano a la crónica de viaje, al ensayo intimista, a la reflexión puntual de la autora, al toparse, por ejemplo, con la arqueología del lenguaje húngaro. Se rige por la aglutinación de inextricables diágrafos que adhieren la lengua al paladar como la SZ y la TZ. Son minucias literarias engarzadas con lucidez, apologías de una flaneur, evocaciones, extravíos pertinentes. Villeda es una joven escritora que camina con pasos firmes y muy bien definidos en varios géneros literarios.
bueno, ya les había dicho cuáles eran esos géneros. Y bueno, la cita que hace Karen Villeda, vamos a poner esa cita, es casi impronunciable, pero bueno, es muy original esa cita. Palabras como, y esta la palabra es impronunciable, cuyo significado más cercano es lo que no puede ser profanado por ti, adoptan la figura de un reptil tetraocular, feroz con la brevedad que sosiega los oídos y generoso con las vocales realzadas. Sus largas y afiladas garras con la diéresis y los dobles acentos agudos. Escribe en vicegrado Karen Villeda. No me gustaría todavía terminar con Karen Villeda sin hablar de un libro que hizo que tiene que ver con el feminismo y la indignación. Se llama Agua de Lourdes, Ser Mujer en México. En México se mata a las mujeres mexicanas, extranjeras, jóvenes, niñas, bueno, eso ya lo sabemos, desgraciadamente. Nos hemos acostumbrado a normalizar esa violencia, a mostrar la indignación si secuestran o asesinan a una joven universitaria privada de su libertad. Y bueno, este libro es una compilación de todas esas situaciones que viven las mujeres en México, pero que no solo deben de enfrentar la desigualdad de género, sino que su vida corre peligro. Muchas veces la violencia hacia la mujer comienza en una relación de pareja y sigue con el acoso sexual, la trata de personas y también en la forma en la que actúa el crimen organizado. Nadie puede quedar al margen de esa situación que vive el país. Es preocupante y merece la atención de todos. Abordar un asunto como los feminicidios podría quedarse en un estudio social, económico, pero lo hace de una manera acercándose a la empatía. Karen Villeda es una joven escritora. Uno de los temas que le interesa abordar es el feminismo, y en ese tema en particular, ella tuvo el cuidado de involucrarse con las víctimas de esta situación de asesinatos de mujeres, pero que si estas mujeres tuvieran el nombre de ella, que se llamara Karen. Todas somos una, todas somos Karen. Karen está en cada una de ellas para narrar su historia. Llama la atención que en vez de elegir un tema confortable para narrar parte de su vida, decide abordar los feminicidios en México, la difícil tarea de ser mujer y correr el riesgo de quedar en una cifra más del Ministerio Público. Pese a la temática y la oportuna relación de los hechos, es un libro desigual. Yo en particular prefiero el vicegrado, pero sí reconozco la intención de Karen Villeda en este libro, porque se le llenó de datos duros, de una relación cronológica interminable que acaba sepultando esta buena intención. Y en este caso, lo único que puedo reconocer es esa empatía, esas ganas de Karen Villeda por denunciar los feminicidios. Quizá la parte dura, esos datos que pues a todo mundo no nos dejan de asombrar, aunque ya los conozcamos, pudieron haber estado en otra parte del libro, en un apéndice, pero no entre su escritura, y eso como que hace que la lectura no tenga tanta fluidez. Pero bueno, hasta aquí es la visión de las ensayistas en este siglo 20 y parte del 21. Y bueno, si alguien de ustedes tiene alguna inquietud o quiere comentar algún fragmento de la lectura que de las que yo les recomendé sobre Cristina Rivera Garza o sobre Rosario Castellanos, pues las escucho y bienvenidas sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, fue un recorrido grandioso. Qué grandes voces ensayistas, y estaría súper, súper interesante ahorita con sus comentarios y con lo que tú nos estás aportando, ver como una línea temática que va conectando y que va haciendo como avanzar la trayectoria de todas estas ensayistas, ¿no? Y cómo se abre este foco de atención hacia una diversidad de temas extraordinaria. La primera participante que pidió hacerte una pregunta es Isabel. Adelante, Isabel, por favor.
Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos muy bien. Ah, excelente. Gracias, Mari Carmen. Te cuento, siguiendo un poco la línea que plantea Rivera Garza en Había neblina, humo o no sé qué, yo la conocí muchísimo después de que yo terminé mi carrera, justo cuando estaba realizando mi tesis de licenciatura, conocí a Rivera Garza, ¿no? Lo cual es un poco lamentable durante mi carrera, pero bueno. Sobre todo por el asunto de que dentro de todo nuestro programa no aparecían mujeres, desde luego conocía a las que mencionaste aquí, pero más allá no había, ¿no? O sea, conocía a Sor Juana porque es el canon, conocía a Rosario Castellanos porque es Rosario Castellanos, conocía a Laura Méndez de Cuenca por lo mismo, ¿no? A mí me la presentaron como la maestra que también escribía, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Pero formar esta figura como tal de la mujer, muchas veces sentía que venía importada, ¿no? Una mujer como tal, mexicana, caracterizada como tal, era difícil encontrarla. Al menos yo no la encontré cuando cursé mi licenciatura. Pensaba hace un rato, pensaba desde luego en Ana Karenina o en Krechen o en Emma Bovary, ¿no? Todas escritas por hombres imaginando ser mujeres. Y durante este periodo me planteé el asunto de toda la metodología y sobre todo toda la crítica. Yo tenía que entregar un trabajo duro, tenía que entregar un trabajo de tesis. Entonces, desde luego, estaba Bakhtin y Greimas y Genet y todos estos, pero regresamos a mi punto. No había ninguna mujer, no había ninguna mujer mexicana que me pudiera orientar, ¿no? Como para dónde correr. Y no lo pienso más como un reproche, sino como una reflexión que ahora, afortunadamente, tengo gracias a estos foros que hay, ¿no? Y pensando, desde luego, en Rivera Garza, que retoma esta figura canónica que no se debe de nombrar, que es intocable. Es maravilloso el hecho de que lo vea de frente a sabiendas de que no se lo van a tomar a bien, ¿no? Ella siempre lo ha dicho, sabía perfectamente que no iba a ser muy bien recibido, no iba a tomar el camino demasiado. Entonces, la pregunta directa es, es el asunto de estas metodologías que antes mencionaba, ¿no? Como por ejemplo Bakhtin o Greimas o Genet, todos ellos, pensar en estas metodologías para estudiar una literatura actual, ¿no? Porque, por ejemplo, está también el libro de La Cresta de León, de Rivera Garza. Difícilmente vas a poder tomar un método o una crítica de hace 100, hace 120 años y aplicarla para La Cresta de León, no funcionaría, ¿no? Entonces, es este asunto del canon de romperlo, de fracturarlo, de hacer algo al respectivo. Desde luego se deben de saber o necesariamente necesita saber quién es Bakhtin o las 31 funciones de Prop, ¿no? Desde luego, está muy bien. Pero, ¿qué pasa con todas estas mujeres que nada más te las presentan, pero de pasada? ¿Y por qué debe de ser así, ¿eh? No por alguna otra cosa. Ayer justamente hablábamos acerca del cambio, de los cambios que se dan respecto al lenguaje. Afortunadamente ya se están dando. Pero ¿qué pasa con este canon? No sé si llamarlo caduco, no me atrevería a llamarlo caduco con todas esas connotaciones negativas. Pero ¿qué pasa con estos cambios? Pues mira, lo que mencionas es muy interesante. Te agradezco tu pregunta y también te comentaría que yo creo que es una falta de conocimiento, una falta de interés, de decir, sí, conozco libros de Rivera Garza, pero la has leído, pero has visto cómo ha tenido una evolución y has visto cómo está abordando esas temáticas hacia la modernidad. Ahora, lo de ella es interesante por cómo ella es una académica, una historiadora, que rompe con la cuestión académica y hace lo que la academia no le permite. Yo creo que ella se la pasa
terriblemente bien escribiendo, se divierte muchísimo, lo disfruta, lo goza, porque vive en una situación hermética. Yo veo en ese caso como si tuviera una camisa de fuerza y la academia no le permitiera hacer cosas que la literatura y sí se lo permite. Entonces, también tenemos que ver que ha habido una evolución de la novela. Si ustedes ven el tipo de novela que se escribe en México últimamente, tiene que ver más con la autobiografía, el ensayo ya está metiéndose cada vez más a la novela. Y bueno, recordemos, para mí es muy importante, es todo un parteaguas que se da en la literatura universal, la presencia de Melville, porque nos va a enseñar la manera en que se puede meter el ensayo a la ficción. Entonces, una autora que lo entiende muy bien en ese sentido es Margot Glantz. Y lo asimila muy bien en su ficción. Ahora, Cristina Rivera Garza, habría que ver qué otras autoras han estado interesadas en su literatura. Por allí creo que no estar tan errada en pensar que un cierto grupo de académicas, pero no han abordado hasta la figura de Cristina Rivera Garza. Quizás se han quedado hasta Esther Seligson, por ejemplo, que es la que yo ubico antes que ella, haciendo un tipo de ensayo de una manera estupenda. Este tipo de académicas a las que me refiero son el taller que se llama de Diana Morán, y son varias académicas que se reunían a un taller literario y que cada una de ellas pertenece al Colegio de México, a la UNAM, a la UAM. Entonces ellas lo que se han dedicado es a una labor a rescatar a estas mujeres escritoras. Tienen varios libros acerca de, por ejemplo, de Los Años Falsos, Josefina Vicens, por ejemplo. Perdón, porque es que a veces me acuerdo más de la obra que de la autora, creo que así debe de ser, pero bueno. Entonces, en esta cuestión, yo pienso que todavía la academia no ha incorporado, como tú bien dices, o no se ha metido totalmente en la investigación de autoras más recientes y que como que se han quedado unos años atrás, pero también habría que revisar esos libros de los críticos literarios. Y yo te invito a que revises la antología, el libro del crítico literario que más respetes, y verás cuántas mujeres están en ese libro. Ese también es un dato muy representativo, el que tú me digas. Entonces, es crítico que sepa de literatura mexicana. No nos vayamos a algo que no, que sea a nivel internacional, ¿no? Entonces, o son vistas como alguien, como una rareza en la narrativa, como le pasa mucho a la gente que no asimila muy bien cómo es la narrativa de Amparo Dávila. Empiezan a hablar de su vida, empiezan a hablar de esta situación de mundos oscuros, de estos, funerales a los que asistía cuando era niña. Entonces, toda esa situación como que viene a darnos un descontexto de tanto de las autoras como de las obras. Entonces, yo pienso que lo que hace falta es tener unas lecturas más profesionales y ser más como abarcadores, no quedarnos solamente en una obra, sino querer leer más acerca de esa generación o de esa autora. Yo creo que eso es lo que nos está faltando más, ¿no? Y bueno, tratar de unir estos eslabones que cada vez es más complicado, pero estoy de acuerdo contigo que sí se necesitan tener otras lecturas más actuales, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Nos pide también la palabra Carlita. ¿Te parece bien, Mari Carmen, si hacemos una primera ronda de preguntas y después pasamos a las lecturas que mencionabas? Claro que sí, claro que sí. Ok, entonces Carlita, por favor, adelante con tu pregunta. Ok, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, hemos visto a lo largo de la historia que nos han estado como que lapidando de diferentes formas, ¿no? Por ahí Aristóteles nos decía que somos animales de cabellos largos, que los griegos nos decían que somos hombres mutilados. Y con respecto a la menstruación, en Laberinto de la Soledad, Octavio Paz
específicamente en Máscaras Mexicanas. Dice que somos inferiores porque tenemos la rajada que nunca cicatriza. Entonces, con respecto a la lectura de Mujer que sabe latín, hay un fragmento que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, el presente ya no es más que una sucesión de órdenes ajenas que es preciso cumplir. Y el futuro se abre como una gran interrogación a la que ninguno responde. ¿Qué ha pasado? Es la historia que nos arrastra, confundiendo nuestra individualidad con la de todos los otros, asimilando nuestro destino al de la humanidad. Yo te pregunto, Mari Carmen, ¿cómo ves este presente? O sea, ¿será que de alguna forma hemos como que superado el machismo o nos siguen lapidando de ahora de maneras diferentes? Pues yo creo que el machismo no se ha superado porque evidentemente se hacen foros hablando de las mujeres que no se han tomado en cuenta y yo creo que pues a partir de ahí es una muestra de que no se ha superado ese machismo. Yo creo que así como hay diferentes tipos de feminismos, hay distintos tipos de machismos y entonces nos estamos enfrentando a una cosa más complicada, ¿no? El asunto de proponerles esta lectura que tú bien asimilas y compartes sobre Rosario Castellanos es para que nosotros veamos y nos sentimos identificadas con algo que dice Rosario Castellanos hace casi 50 años. Nos vienen, por ejemplo, editoriales, lean a Despentes, lean a otras feministas, lean a las francesas, las leemos porque pues es necesario estar actualizada en lecturas y tener una visión de todas esas cosas. Pero, por ejemplo, Despentes es más punk, es más atrevida, es más contestataria, es más violenta, y como que se nos olvida lo que ya reflexionó Rosario Castellanos. Entonces, a mí lo que estoy viendo es que nos pasa esto de que la historia pues es cíclica, y lo que estoy viendo es que se nos están olvidando esas reflexiones que ya hicieron, ya formularon autoras mexicanas, y nos queremos estar al día, a la vanguardia, lo que dice tal feminista en Europa, lo que dicen en Sudamérica, lo que dicen en Estados Unidos, y no estamos viendo lo que tiene que ver más con nuestro entorno, que es México. Entonces, a mí en este caso sí estoy de acuerdo con lo que dice Rosario Castellanos. Es un libro que merece varias lecturas, es un libro que a lo mejor pues lo tenemos ubicado, sabemos que existe o alguna vez lo leímos, pero no con esta visión tan actual. Entonces yo creo que habría que hacer una revaloración de ese libro que está un tanto olvidado. Y lo interesante es cómo Rosario Castellanos se acerca mucho a lo mencioné a Virginia Woolf, pero también a Simone de Beauvoir. Incluso se conocen y Rosario Castellanos se siente como la alumna de Simone de Beauvoir. Y entonces es hablar de feminismo sin citar este libro de Rosario Castellanos, se me hace que no estamos hablando del mismo feminismo que nos corresponde en México. Entonces, por eso me parece muy interesante tanto la cita que tú estás mencionando, como que nos pongamos a reflexionar que ya una escritora propuso temas en la mesa y hace 50 años y sigue siendo actual. Muchas gracias. De nada. Perdón, me desconecté, ¿me escuchan? No sé si me escuchan, pero estoy teniendo problemas con mi conexión. ¿Pueden, por favor, tomar la palabra Taimi? Adelante, Taimi. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mari Carmen, muchas gracias, me encantó tu intervención. Estuve revisando el texto de Mujer sabe a latín, y en lo particular me llama mucho la atención un fragmento
de la mujer y su imagen que pudiera tener cierta relación con el texto de la participación de la mujer mexicana en la educación formal. La cuestión que presenta, en donde dice... Ay, perdón, un momento. En donde ella cuestiona, dice, pero ¿quién sino los sufragistas se atreve a usar unos zapatos cómodos que respeten las leyes de la anatomía, ¿no? O sea, refiriéndose un poco a los tacones. Y sí, evidentemente, cuando tú los usas, te sientas, o cuando terminas en algún momento el día, ¿no? Bueno, ahora no, pero cuando usualmente los utilizábamos, todas esas cosas que te pones a pensar, ¿y por qué la necesidad de tener que usarlos, no? Porque hay que cubrir ciertos estereotipos, porque hay que seguir ciertas reglas o ciertas normas que exigen un código de estética o belleza en algún momento, ¿no? Entonces, hacer esta relación con la mujer o el ideal femenino que se plantea en la educación formal, que cómo debe ser la mujer, que si debe de ser femenina, debe de tener la pureza prenupcial, debe de jurar fidelidad al marido, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, me genera una cuestión, más o menos va de esa manera, ¿no? Es cómo se puede revisar esta construcción y figuración del estereotipo femenino desde la perspectiva cultural. O sea, a partir de lo que ella propone en estos ensayos, ¿cómo se pudiera revisar esta construcción y figuración a partir de los ensayos? Pues tienes toda la razón, claro que se puede revisar. Fíjate, esa parte que tú dices de los zapatos es muy interesante porque ella hace toda una disertación acerca de el usar tacones, las japonesas o que tenían esa costumbre de poner zapatos más pequeños para que ese pie quedara aprisionado y no creciera y siempre calzaran de un tipo, ¿no? Entonces, y hasta a veces van caminando y es un pie que se deforma, pero esto tiene que ver con un estilo de estética y de belleza, concebido en Japón. Estos diseñadores, hasta ella se pone a reflexionar sobre la altura del tacón, los estiletes, todo eso, la incomodidad y cómo hace la deformación del cuerpo, porque no es así la figura femenina cuando está en tacones, pero tiene que ver con esa complacencia hacia una mirada que nos han dicho que tiene que ser así, una estética femenina, ¿no? El asunto que estás mencionando por ahí, creo que líneas más adelante en ese texto, Rosario Castellanos habla de la mujer mexicana como una especie de hada. Y es muy interesante lo que está reflexionando en el papel cuando ya, cuando empieza la maternidad, cuando tiene que comer frío, cuando se va a comer el muslo porque pues es lo único que alcanzó, porque ya les tiene que dar lo mejor a la familia. Entonces, toda esa situación de no tener un espacio propio y de conformarse, porque yo tengo que estar al tanto y ser, perdónme la palabra, pero ser como el pulpo del circo, y hacer esto y hacer el otro y atender a los niños, al marido y ser profesionista y estar atendiendo la casa. Y entonces todas esas situaciones de simultaneidad, de multi trabajos que tiene que desempeñar la mujer con estos roles, a mí se me hace que son muy vigentes en esta visión que critica Rosario Castellanos, ¿no? Es muy actual eso que está ella planteando y se ha planteado en otros tipos de ver el feminismo. Lo que pasa que pienso que no ha sido bien leída, que no ha sido bien revalorada ese libro, que a lo mejor hay personas que lo ven que ya es anquilosado, pero no, es muy actual. Es muy, muy actual lo que está planteando ahí Rosario Castellanos y tiene que ver más con la idea de la visión de ver cómo se ve a la cultura, cómo se ve la mujer inmersa en esa cultura machista. Okay. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Taimi. Ahora le damos la palabra, por favor, a María José. Hola Mari Carmen, hola a todos. Yo vengo desde Argentina, entonces hay muchas cosas que también las he visto desde este lugar del mundo. Entonces, primero, me pareció muy interesante el título de la charla,
sentir que somos mujeres en el país de Montaigne, escribiendo y transgrediendo escrituras establecidas y formatos establecidos. Pensaba en la charla de Sandra Lorenzano el otro día, me quedó todo este, durante todo lo que vamos del seminario, esto de razón, efectividad y cuerpo en la escritura académica, y lo interesante de estas escrituras, de cómo aparecen estas uniones. No conocía, conocía a Rosario Castellano, no la conocía la otra escritora, y de hecho decidí ir por la otra escritora, y me pareció fantástica la forma de escribir ensayo de esa manera, alucinante, como que de a ratos no sabía si estaba leyendo una novela realmente, porque bueno, acá en Argentina la presentan como una novela, y no sabía si estaba leyendo un ensayo, y no sabía qué estaba leyendo, y al mismo tiempo tampoco me importaba, o sea, lo importante era todo lo que me estaba transmitiendo. De hecho, mi pregunta es una pregunta que está en el texto, y también pensaba en esto que hablaban hace rato junto a mis compañeras de la importancia de revalorizar textos de antaño, pero también considero que es muy importante conocer lo nuevo, que sigue escribiendo desde esos textos que son fundacionales de alguna manera, como el texto de Rosario Castellano, pero también reinventando y trayendo y creando cosas nuevas, como pienso en Lina Meruane escribiendo el Manifiesto contra los Hijos, o la... el libro de antología de ensayos feministas que sacó Dum Dum Editora, editorial de Bolivia, que se llama La Desobediencia, que a quien le interese lo tengo porque lo liberaron en PDF en cuarentena. Entonces mi pregunta, en todos estos ensayos que están de alguna forma minados por experiencias cotidianas y experiencias personales, es una pregunta sacada del libro que dice... ¿Es posible concebir la producción de una obra y la producción de una vida sin que una esté supeditada a la otra? Ah, es muy interesante pregunta. Es una pregunta por la que podrían correr a varios académicos o podrían estar de acuerdo con ellos. El académico no puede muchas veces estar vinculando la vida y la obra, porque dicen que pues una cosa va a ser la obra, va a tener su análisis, sus herramientas para analizarla, y bueno, no te vas a meter con la vida, ¿no? Los ensayistas, que sí nos gusta estar con esta herencia que nos da Montaigne, sí nos gusta analizar la vida y la obra y estar mezclando y estar viendo y estar viendo por qué se dan esto. Cuando tienes un autor como Malcolm Lowry, cuando tienes una autora como María Luisa Bombal, cuando tienes ese tipo de autoras como Wisława Szymborska, vas a tener una serie de elementos que te vas a asomar a su vida y entonces vas a entender por qué escribieron tales y cuáles libros. Entonces, a mí se me hace que si vamos a escribir un ensayo más de estilo acerca de la obra de tal autor, sí es necesario estar viendo cómo se dieron estas obras dentro de la vida de estos escritores, y a mí me parece algo muy interesante. Lo que hace Cristina Rivera Garza en este libro es eso, hacer un ensayo moderno, cuidando esas situaciones. Su eje es Rulfo, la vida de Rulfo, la obra de Rulfo, pero también hay otras líneas paralelas que es cómo está buscando Cristina eso que todavía no sabe qué es, bueno, aparentemente, pero sí lo tiene muy claro, que es la mujer, la sexualidad femenina en Rulfo, esos caminos que llevan a buscar a Rulfo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es válido estar haciendo esa relación siempre y cuando tengamos elementos de biografía, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en un ensayo sobre María Luisa Bombal, pues están las entrevistas, los testimonios, toda esta serie de cosas que se dan de una manera importante que uno tiene que conocer para
para saber por qué se da esta obra tan breve, tan intensa, La última niebla, La amortajada, que curiosamente, fíjense, curiosamente algo muy, muy grato. Yo como admiradora de la obra de María Luisa Bombal, en los dos libros que yo les dejé, se habla de María Luisa Bombal, y es algo que de lo que acabo de caer en esta cuenta hace muy poco tiempo, porque está el ensayo de Rosario Castellano sobre María Luisa Bombal, y Cristina Rivera Garza menciona por ahí que Rulfo está leyendo a María Luisa Bombal y que está pues admirado de su obra, ¿no? Entonces, ahí vemos ese punto en común, a pesar de los años de distancia, y bueno, que la intención de hablar también de una manera acerca de la mujer. Volviendo a tu pregunta, María José, yo pienso que sí, que la vida y la obra sí se puede relacionar, siempre y cuando tengamos los elementos necesarios para partir de la verdad. Si es nada más una suposición, pues no, ¿verdad? Pero sí, sí es válido y sí son interesantes estas relaciones que se van dando, ¿no? Tener el libro más completo de la biografía de tal autor, a lo mejor su autobiografía, todas esas cosas son interesantes, ¿no? Estoy pensando, hace poco tuve que escribir un ensayo sobre Monsiváis y yo estuve consultando su autobiografía que escribió hace cuando él tenía 28 años. Entonces es un libro casi no conocido, pero en realidad en ese libro Monsiváis traza como que ya sus líneas de lo que va a seguir en su vida literaria. Se habla mucho de la influencia de Novo ahí ya. Y estoy pensando en Monsiváis porque mañana, no sé si mañana, o corríjanme por favor, por ahí Ave, tú tendrás ese dato más preciso que yo, cuando en la UNAM hacen un homenaje por los 10 años de la muerte de Monsiváis. Y Monsiváis fue un autor que habló de feminismo, que habló de esta situación que vivía la mujer y es un crítico del machismo. Entonces, por eso estoy ahorita pensando también en Monsiváis. Y bueno, otra vez volviendo a tu pregunta, sí, yo sí relacionaría la vida y la obra, y pues aunque la academia se enoje. Muchas gracias. Gracias, María José. Sí, creo que Fernanda nos puede reenviar el libro con mucho gusto para que todos lo tengamos. El homenaje me parece que es el viernes 19 y déjenme preguntar a qué hora. Ahorita nos dicen, y a las 6 de la tarde, ok. Gracias, a las 5, entonces el viernes 19 a las 5 de la tarde el homenaje, y le damos la palabra ahora a Michelle. Adelante, Michelle, por favor. Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, muchísimas gracias por esta charla. Me encanta cuando se habla de ensayo, porque en ciertos ámbitos, como tú mencionabas al principio, puede ser muy desvalorado, sobre todo del que, como tú advertiste al principio, no es ensayo académico, ¿no? Sino es ensayo que experimenta, que está más allá. Y me generaste muchas cosas, tengo muchísimas notas, pero voy a tratar como de hacerlo chiquitito. Primero quisiera como... recordé a otras ensayistas mexicanas que están por allí, como Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli, Jasmina Barrera y Verónica Gerber, que están incluso fuera, en estas cosas que tú estás como mencionando. Incluso Cristina ha sido influencia, por ejemplo, de Verónica, en fin, pero estas mujeres que también están como en esta palabra que creo que nos hace justificar las otras escrituras, la experiencia justificando, pero en cuanto a Cristina Rivera Garza, especialmente este texto que nos convidaste a leer, desde deslegitimar esta cosa y decir, es que qué está diciendo de Rulfo,
qué está diciendo de Rulfo, es novela o es ensayo, muchas cosas que se dijeron de ella, pero que ella misma, desde esta coherencia que creo que ella tiene, que justo desde lo que tú nos convidabas de la necroescritura, de la desapropiación, pues justo es un ejemplo así muy, muy, muy fuerte en este ejercicio. A mí me encantó mucho este libro que nos dejaste. Te digo, insisto como en que había escuchado esta polémica. Y creo que en México, Cristina, siendo historiadora, como dices, en algunos ámbitos ha sido también como castigada, le voy a poner como ese término, por entrarle al ámbito literario, ¿no? Como al ámbito ahí. Sin embargo, llegar a la Universidad de Houston y generar o ser provocadora de la creación de un PhD en escritura creativa en español, me parece que si bien en México por las condiciones, por muchas cosas que todavía estamos experimentando, pues no se logra, pero creo que son atrevimientos como muy, muy lógicos desde ya. Y para lo último que quería como aterrizar, porque el ensayo de Rosario Castellanos pues ya lo conocía y creo que se ha retomado en los últimos años su figura, su literatura. Y hay como... Voy a tratar como de dar esta cosa de ser un ejemplo, cierto, como diría por allí, pero me parece que en la literatura sí es alguien que sigue allí pendiente en su lectura, como tú mencionabas. Pero tú mencionabas algo cuando la presentaste que decías, no se puede pensar el feminismo sin Rosario Castellanos. Y a mí me gustaría como preguntarte, ¿por qué crees que no se puede pensar el feminismo sin Rosario Castellanos? Porque como movimiento el feminismo, más allá de lo literario, pues surgió antes, ha estado, ha permanecido, digamos, tú mencionaste como estos diferentes espacios del propio feminismo, y entonces esta parte me gustaría conocer tu... Sí. Como profundizar poquito en eso que en la presentación pues no, por ampliar mi bagaje en cuanto a ensayo de mujeres. Gracias. Sí, gracias por tu participación. Fíjate que a mí Rosario Castellanos y el feminismo es importante porque está sentando las bases de algo, de esa, pues se puede decir, poética, filosofía, su manera de ver a la mujer hace 50 años y para mí sigue siendo muy vital. El feminismo no solo lo pienso, si yo pienso un feminismo que no está cercano a libros, a libros que no sean nada más ficción sino reflexión, pues no es un feminismo. Para mí un feminismo tiene que estar muy plasmado también en el ensayo. Estoy pensando que es una herramienta que han utilizado varias de sus expositoras, tanto en España como en Sudamérica, como en México, escriben esos libros, y yo creo que el libro de Rosario Castellanos es fundamental porque es actual. Desgraciadamente estamos todavía en esa situación empantanada que no podemos resolver en cuanto a esa desigualdad, en cuanto a esa situación de los roles que la mujer debe de desempeñar. Eso ya lo estaba mencionando Rosario Castellanos, te digo, hace 50 años, y a mí se me hace que es como volver a eso y tiene esa vigencia. Lo interesante sería que estas maneras de ver el feminismo fueran ya un poco más hacia otros lados. En el caso, estoy pensando en la... no sé si esta vez lo mencionó Sandra Lorenzano, pero la otra vez sí lo mencionó a Rita Segato, por ejemplo, que es una antropóloga y es una manera muy interesante de aplicar el feminismo. Yo creo que lo que pasa en México, la violencia de género en México, sería un ejemplo de estudio muy interesante para aplicar lo que dice Rita Segato.
Rita Segato debería de vivir en México para que no siga estudiando todo lo que pasa aquí, que le den una residencia permanente. Y bueno, y entonces es algo que veo muy actual, pero no todas las feministas tienen esta situación y volvemos a esa crítica de los roles que ya es como volver a algo que ya se dijo con Rosario Castellanos, te digo, 50 años antes, y otra vez se siguen planteando las mismas cosas. Entonces yo me voy hacia lo que dice Rosario Castellanos y veo todas sus implicaciones que ha tenido, ¿sí? Entonces, si uno lee a Virginia Woolf y si lee a Simone de Beauvoir y a Rosario Castellanos, vamos a encontrar, pues es un triángulo muy interesante de puntos de convergencia, de su manera de ver al feminismo, pero va a ser la isla apartada si otra vez seguimos ignorando esas reflexiones. Entonces, te digo, son casos muy, por ejemplo, tenemos también hace poco esta editorial Acal publicó un libro sobre feminismo y está muy centrado en la visión europea, y de las mexicanas creo que nada más citan a Marcela Lagarde, pero no mencionan a otras feministas. Entonces, y creo que de Argentina sí está Rita Segato, pero entonces es una visión más europea y es una discriminación a las feministas de América Latina. Entonces nunca acabamos con la discriminación, la palabra discriminación va a estar siempre relacionada con la mujer, desgraciadamente. Entonces a mí se me hace que lo peor que hacemos es cuando evitamos que haya esa sororidad y caigamos en actos de discriminación de la mujer contra la propia mujer. Entonces ahí se me hace ya como que ya una situación ya más de alarma, que no haya esa unión. Pero pues debemos de conocer esos libros que se hicieron antes y que son, pues, los... ¿Cómo es posible que alguien que reflexionó hace 50 años todavía siga teniendo esa misma actualidad? Eso es a lo que a mí me sorprende un poco, que no nos acordemos de eso, que todavía está ahí, y que hay gente que piensa que diciendo eso está teniendo algo de innovación, pues no es cierto. Entonces, eso es lo que como que se nos olvida, tenemos una poca memoria, no reconocemos los autores que hay, a las autoras que hay en este caso, ¿no? Y bueno, eso que estás mencionando a las autoras, claro que estoy de acuerdo. Yo mencionaría más a Guadalupe Nettel como cuentista. Son autoras que se relacionan en tanto en la novela como en el ensayo, pero en el cuento a mí me parece que lo escribe de una manera muy, muy particular, y creo que va a tener un lugar como cuentista en las letras mexicanas. Entonces, yo recomendaría de ella que mencionas, por ejemplo, un cuento que se llama Bonsai, que a mí me gusta mucho esa relación que establece con una pareja que no pueden ellos resolver sus problemas de pareja. El hombre piensa una cosa y la mujer otra. Y bueno, entonces vemos cómo cada quien resuelve su vida, y la filosofía que está incluida en ese cuento es algo muy interesante. Entonces, ahorita que la mencionaste, pero sí, yo creo que nos está faltando esa memoria, esos libros que han estado y a veces nos estamos olvidando de ellos. Gracias. Bueno, pues nos queda muy, muy poquito tiempo para una última participación breve, de ser posible, de Cintia. Por favor, Cintia, adelante. Hola a todas. Muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido una ponencia excelente. La he disfrutado y además he aprendido mucho. En el mismo sentido, desde mi experiencia personal, llevo como año y medio en una alfabetización intensa en torno al feminismo, porque estoy haciendo una investigación desde el paradigma feminista. Y justamente que tú nos recuerdes a Rosario Castellanos, yo lo que pensé al leerla, releerla, fue, he estado leyendo a las inglesas, francesas, a las estadounidenses, y esta mujer es tan clara, tan directa, y además
tan contextualizada e incluso incorporan el elemento indígena, que eso es lo que digamos nos alejaría de las feministas blancas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tendríamos que empezar por leerla a ella, y en lugar de hablar de las olas del feminismo cuando hagamos alfabetización feminista, Rosario Castellanos tiene que ser una escritora central, ¿no? Porque además reúne, condensa, sintetiza. Y te agradezco mucho. Por otro lado, Cristina Rivera Garza, yo la conocí con el texto Dolerse. Y para mí son crónicas, pero también tienen mucho de ensayo. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Y por otro lado, ayer Francisco, uno de los compañeros, hablaba de cómo Cristina Rivera Garza, a partir del Creative Commons y otras figuras, comparte su obra, ¿no?, de manera gratuita. Para mí el activismo tendría que ver con eso que hace Cristina Rivera Garza y que la sitúa en otro lugar, ¿no? O sea, sí está su obra, está su vida académica, pero también estas acciones. En Oaxaca hicimos, en una prepa donde yo trabajaba, hicimos una antología para adolescentes de todo el estado, y a ella le pedimos que nos cediera los derechos, y lo hizo sin pensarlo, ¿no?, a diferencia de otros autores. Entonces, creo que eso también allí juega un papel muy importante. Bueno, y nuevamente, gracias. Gracias por tu participación, y bueno, tienes pues una visión muy interesante de eso que me estás diciendo de Cristina Rivera Garza. Yo no conozco ese libro que se llama Dolerse. Lo voy a buscar y voy a tener una visión más clara de lo que me estás diciendo. Del activismo que hace, yo lo relaciono de esta manera, porque ella puede tener una vida pues que no esté dependiendo de la cuestión alimenticia, porque si se dedica a la academia, y entonces puede hacer un activismo. Entonces, en ese sentido, qué bueno que tenga esa actitud loable y esté difundiendo la literatura y lo que hacen otras mujeres, lo que hacen otros de sus alumnos. A mí se me hace muy interesante de ella, porque otros escritores decían, no, pues yo lo que hago y a mí no me importan los demás y voy por mi carril y los demás pues ahí andan, ¿no? Entonces ella tiene esa actitud como de darle espacio a los demás. Creo que hace poco leí que iba a hablar de una escritora, no me acuerdo si de Quito o de Bolivia, pero son de esas autoras que ella la conoce y que nos va a descubrir quién es esta autora. Entonces, es interesante ese activismo del que mencionas. Ella quiere buscar estas autoras que estén un poco saliéndose del canon. Y bueno, a mí me parece muy loable esa actitud, que sea de pues un activismo para defender y para promocionar la lectura, pues está genial, ¿no? Hay que leer, hay que fomentar siempre la lectura en todos los ámbitos que se pueda. Pues hemos llegado al final, lamentablemente, porque está muy, muy buena la plática, pero llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias, Mari Carmen Sánchez Ambriz, por todo este... Pues lecturas, panoramas, nombres, perspectivas críticas que nos has regalado esta tarde. Muchas, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que participan aquí, a todos los espectadores que nos acompañan por medio del canal de Libros UNAM. Y gracias, bueno, especiales siempre a Memo, que nos ayuda a resolver la parte técnica. Los esperamos el día de mañana, jueves 18 de junio, en punto de las 6 de la tarde. Tendremos la siguiente sesión de este seminario con el título Dramaturgas en el siglo XX y sus personajes. Y estaremos acompañados de Jimena M. Vázquez. Entonces, nos vemos aquí el día de mañana. Que tengan